Venga, reconócelo. ¿Cuánto tiempo llevas albergando en tu interior ese deseo anhelante de escribir un libro? No pasa nada, no dejes que te venza la timidez. Puede que lleves semanas, meses o incluso años dándole vueltas en tu cabeza a esa ópera prima que deseas sacar a la luz y compartir con el mundo. O tal vez ya hayas escrito algún libro, pero ahora has comprendido que todavía le queda mucho para llegar a ser esa gran obra que tú quieres. Un libro que esté a la altura de tu autoridad en la materia que dominas, que te otorgue el reconocimiento, una obra con verdadero potencial de venta, pero sobre todo que te venda a ti. Porque quizás aún no lo sepas y te encuentras en la misma situación en la que estaba Mónica Galán Bravo hace unos años, antes de regalar al mundo su método Bravo. Tenía dudas de si ese libro sería suficientemente bueno, de si reflejaría convenientemente todo lo que deseaba compartir. Le preocupaba que su obra defraudase a su entorno, a su familia, a sus amigos o a sus clientes. Y así estuvo durante años, en los que su autoridad era reconocida en decenas de empresas y por cientos de clientes. Pero hasta que no recibió el ultimátum de Ruggé Domingo, editor de Alienta, del Grupo Planeta, no se decidió a recurrir a mí para que le ayudase a dar forma a un libro que a día de hoy es la Biblia de la oratoria. La ha encumbrado como la mayor experta en comunicación, liderazgo y motivación de habla hispana y le ha abierto las puertas a dar clases magistrales y conferencias en España, México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, además de enseñar en universidades de prestigio internacional como la Universidad Europea de Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares o incluso la Universidad de Harvard. Sin embargo, no fue hasta febrero de 2018 que el nombre de Mónica Galán Bravo empezó a asociarse en medio mundo con el de la profesional a la que había que acudir en busca de asesoramiento en materia de comunicación verbal y no verbal. Desde 2018 que publicó su poderosísimo método Bravo, hoy ya no hay nadie en el mundo hispanohablante de la oratoria y las presentaciones impactantes que no haya leído su libro. Porque Método Bravo es, como promete en su portada, la herramienta definitiva y divertida para hablar en público de forma brillante en 5 sencillos pasos. Publicado de la mano de la editorial Alienta, sello del Grupo Planeta, en poco más de un año, su libro se reeditó 8 veces, convirtiéndose en un bestseller que a día de hoy ya lleva vendidos varias decenas de miles de ejemplares. Todo un hito tratándose de un manual de comunicación. Gracias a PowerWrite he ayudado a Mónica, a Sergio Fernández, a Rubén Turienzo, a la doctora Silvia Gómez Senent, a Antonio Micó, a Alexandra Barragán, a Sergio Saiz, a Raquel Sánchez de Benito, a Astrid Izquierdo, a Tona Mir, entre otras decenas de profesionales, algunos de los cuales han decidido autopublicar sus propios libros y otros buscan la salida de una editorial, a escribir un libro que no solo tenga potencial de venta, sino que sobre todo tenga el potencial de venderles a ellos, a sus servicios como profesionales. Probablemente tú estés en la misma situación que ellos antes de ponerse manos a su propia obra y comprometerse a escribir su propio libro. Lo sé porque, según una encuesta del diario The New York Times, el 81% de las personas consultadas desea escribir un libro. Sin embargo, la realidad es que menos de un 1% lo consigue. ¿Por qué ocurre esto? Pues hay muchas razones, pero la gran mayoría echa la culpa a la falta de tiempo. Es cierto, todos estamos muy ocupados. No obstante, el tiempo simplemente es una cuestión de prioridades. Todos los autores con los que he colaborado hasta la fecha han escrito su libro sin dejar de lado sus tareas del día a día. Las verdaderas razones que impiden que se escriban libros son otras: dispersión, dificultad para ordenar los contenidos, falta de confianza, miedo a la página en blanco, el qué dirán, etc. Sin embargo, todas ellas a la postre se pueden resumir en 2 grandes carencias. La falta de un método infalible, que descubrirás si sigues viendo estos vídeos y leyendo este libro, y la falta del acompañamiento adecuado. Si te coges de mi mano, te prometo que no te soltaré hasta que tú lo desees. El compromiso y la organización, como es lógico, corre de tu parte. Son elementos que tienes que aportar tú para completar esta apasionante aventura que nos va a llevar a que concibas, escribas y publiques
tu propio libro en 30 días. Pero ya hemos quedado en que nada de escribir un churrilibro. No, 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 no. Aquí venimos a escribir libros cambiavidas. Esa obra que te va a permitir conectar con muchísimas personas y mejorar sustancialmente sus existencias. ¿Pero cómo? ¿Aún no conoces la diferencia entre un churrilibro y un libro cambiavidas? Por favor, haz una pausa en tu camino para escanear este código QR y averiguarlo. Te va la vida en ello, literal y literariamente hablando. Gracias a sus obras, todos los autores que te he referido anteriormente han conseguido mayor autoridad, más visibilidad y reconocimiento en su sector, y la mejor tarjeta de presentación, que no es otra que su propio libro Cambiavidas. Considera que cada jornada que dejas pasar sin lanzarte a esta aventura que te propongo es un día menos de impacto en la vida de miles e incluso millones de personas. Sin olvidar que un buen libro Cambiavidas contribuirá a potenciar tu negocio, te ayudará a vender tus infoproductos, a mejorar como profesional, a centrar y organizar tus ideas, lo que se va a reflejar en tu propia actividad, así como en tus clases, tus conferencias, tus productos y servicios. Muchas personas te estarán enormemente agradecidas por todo lo que las habrás ayudado. Transformarás la vida de muchísimas personas, empezando por la tuya. Venga, en serio, ¿por qué quieres escribir un libro? Busca dentro de ti, con honestidad y madurez. Ni te imaginas la cantidad de profesionales que llegan a mis mentorías sin la más mínima idea de por qué desean dar ese paso, escondiéndose a sí mismos los verdaderos motivos por los que desean escribir un libro, o sencillamente por imitación, porque todo el mundo en su sector lo está haciendo. Es lo que yo en broma denomino The Imitation Game. En demasiadas ocasiones me encuentro con clientes que confunden sus emociones con sus verdaderos propósitos. Y en sus discursos escucho: no voy a ser menos que mi competencia. Quiero ganar más dinero. Yo también quiero publicar mi propia obra, dar conferencias y hasta poner en marcha un webinar automatizado de esos que me venda 30 cursos al mes de 500 euros en piloto automático. Sueño con despertar la admiración dentro de mi sector. Deseo tener más tiempo libre y fijar mis propios horarios. Me encantaría tener muchos seguidores. A ver, no me malinterpretes. Por supuesto que todas estas son razones lícitas. ¿Quién soy yo para ponerlas en tela de juicio? Lo único que digo es que quizás sean insuficientes, porque más allá de tu actividad profesional o del modelo de negocio que te estás planteando, cuando pretendes darte a conocer al mundo a través de tus libros, a través de tu web, de tu blog, de las acciones que llevas a cabo para atraer a tus audiencias y monetizar sus atenciones, conviene que dediques, aunque tan solo sea un día o unas horas, a pensar que una vez que des el paso van a ser cientos, miles, puede que millones de personas las que van a confiar en ti, las que cuanto menos te van a conceder el beneficio de la duda. Algo que siempre les digo a mis clientes y que les hace mucha gracia porque se piensan que estoy de broma, aunque es la más pura realidad, es que antes siquiera de ponerse a escribir su introducción, se planteen algunas cuestiones del tipo: ¿cómo deseas presentarte ante tus lectores ideales? ¿Qué te gustaría que viesen en ti? ¿Por qué deberían confiar en lo que les ofreces? ¿Qué es lo que verdaderamente te mueve? ¿Por qué estás haciendo todo esto? Y como les digo siempre a mis clientes, y te digo ahora también a ti, no es a mí al que tienes que convencer, es a ti. Porque independientemente de que consigas ganarte la confianza de tus audiencias, una vez que decidas dar el paso de publicar tu libro y potencialmente emplearlo como piedra fundacional de todo tu modelo de negocio online, te enfrentarás a miles y miles de horas de trabajo que se traducirán en meses y años de tu vida. Así que perdóname si crees que me estoy poniendo un poquito pesado, o que me estoy metiendo donde no me llaman, o que estoy insistiendo excesivamente en este punto, pero es que creo que mi principal misión como coach literario es precisamente esa: evitar que no malgastes tu energía, tu tiempo y tu vida en un libro que carece de propósito. Y precisamente por eso he desarrollado el método PowerWrite.
Porque prefiero que inviertas unos cuantos euros en esta formación introspectiva e investigación prospectiva a que malgastes tu vida en tratar de poner en marcha un negocio que a las primeras de cambio se vendría abajo. Una de mis mayores aficiones es ir a librerías, bucear por Amazon y ver los índices de contenido de los libros de no ficción. Me encanta investigar cómo el autor ha organizado su obra. Eso dice mucho de lo que espero encontrar e incluso de la personalidad del escritor. Al final, y con la experiencia que me da haber ayudado a decenas de autores a estructurar sus contenidos, he llegado a la conclusión de que hay tres tipos de libros de no ficción. Los libros tipo lista son como Vivir sin jefe, de mi amigo Sergio Fernández, o Los 88 peldaños del éxito, de Anxo Pérez. Contienen píldoras de información relacionadas con una temática y pueden leerse sin necesidad de seguir un orden, pues ofrecen una recopilación de claves, recomendaciones, pautas o consejos para conseguir algo. Los libros tipo lista son ideales para personas creativas que tienen más ideas y más energía normalmente que el resto de los mortales, pero es precisamente esta profusión de ideas la que les hace que tiendan a dispersarse. De ahí que les venga tan bien un libro de este tipo, que no les obliga a seguir un orden concreto, pero les facilita recopilar todas aquellas ideas y propuestas que se les van ocurriendo. Ten esto muy presente cuando durante el quinto día de nuestra singladura conozcas cara a cara a tu tripulación ideal. Los libros tipo método son como Power Write o como Productividad para tu éxito, de mi amiga Alexandra Barragán, o incluso como la colección Libertad Emocional, de mi querida Tonamir, que te explican la forma de ir de la A a la Z paso a paso. Implican un proceso, una hoja de ruta que indica la manera de conseguir algo, bien para alcanzar un beneficio o bien para resolver un problema. En esta categoría de libros es importante explicar de forma sencilla lo que en principio parece complejo. Si eres un profesional de la docencia, del coaching, de la mentoría o de los que amas la organización y valoras por encima de todo la eficiencia, la verdad es que tendrás muchas papeletas para escribir un libro tipo método. Por último, los libros tipo historia son aquellos libros en los que el autor cuenta una vivencia personal o de un tercero y donde se desarrolla un proceso de transformación a partir de alguna circunstancia o hecho que marca un momento de su vida. De entre mis preferidos en esta categoría se encuentran Pellizcos al alma, de mi querida Raquel Sánchez de Benito, o El gran juego de la vida, del también muy grande Sergio Saiz. Los libros tipo historia tienen un componente emocional alto y por eso exigen una gran determinación y compromiso por parte del autor para acabar de escribirlos. Uno se enfrenta con recuerdos y fantasmas del pasado que hacen que la escritura, al mezclarse con los sentimientos, dificulte en buena medida el proceso. Recuerdo que durante el proceso de escritura de Pellizcos al alma, precisamente, a Raquel se le removieron sentimientos y sensaciones muy profundos, que la hicieron atravesar un trance muy complejo, quizás de los más difíciles que he atestiguado profesionalmente. Afortunadamente completó su gran obra, que está ayudando enormemente a personas que tienen o han perdido, como ella, algún familiar con cardiopatías. Así pues, dos son las preguntas que te encontrarás en el turbopropulsor de este segundo día de trabajo. Vamos a verlas. ¿Por qué quieres escribir un libro? ¿Y qué clase de libro deseas escribir? Dos cuestiones aparentemente fáciles de responder. Sin embargo, mi recomendación personal y profesional es que dediques al menos una jornada a reflexionar muy seriamente sobre todo la primera de las dos preguntas. Thank you.